Jesus, invested with all the powers of God. But when he met Satan, he never used any of his powers. He only referred to the word. He did. Not ahora. Jesús, investido con todos los poderes de Dios. Pero cuando se encontró con Satanás, él nunca utilizó ninguno de sus poderes. Él solo se refirió a la palabra. Lo hizo. He said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then how can you say you can stay home to be just as good a Christian as you would be in church? You can't do it. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo puede usted decir que se puede quedar en casa y ser tan buen cristiano como lo sería en la iglesia? No puede hacerlo. Read the word. The Holy Spirit feeds on the word. The Bible is God's spiritual diet for his church, and the Holy Spirit is the one who brings it to you and places it in the heart, and with thanksgiving you water it. Sea la palabra. El Espíritu Santo se alimenta de la palabra. La Biblia es la dieta espiritual de Dios para su iglesia. El Espíritu Santo es aquel que la trae a usted y la coloca en el corazón. Y con acción de gracias, usted la riega. And every divine promise will produce just exactly what God said it would do. Amen. God to is his word and his life. Y toda promesa divina producirá exactamente lo que Dios dijo que haría. Tiene que hacerlo. Es su palabra y es vida.